Gloria a Dios. Vamos a ir a un pasaje de las Escrituras, de una palabra que el apóstol San Pablo escribe a los filipenses y les hace esta recomendación en el capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo quisiera que oráramos al Señor y le pidiéramos que Dios hable de una manera especial a nuestras vidas. Esta palabra es una palabra muy conocida y se ha predicado muchas veces, hemos predicado, pero Dios cada vez tiene algo para nosotros. Cada vez que nosotros abrimos la palabra del Señor, Dios tiene algo para nuestras vidas. Y esta noche no es la excepción. Dios tiene algo especial para nuestras vidas. Así que vamos a orar al Señor. Padre, en esta preciosa hora, Dios, pedimos, Dios, que usted se glorifique de una manera especial, Dios. Señor Jesús, en nuestras vidas. Pedimos, Dios, que usted se glorifique, Dios, de una manera especial, que podamos nosotros, Padre, entender y comprender, Dios mío, Señor, todo lo que usted hizo, Dios, por nosotros, y todos los beneficios que usted nos ha dado, Señor, a través, Dios mío, Señor, del sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario, Señor. Padre, en esta noche, Dios mío, yo pongo, Dios mío, Señor Jesús, primeramente mi vida, Dios mío, en sus manos, Dios, Señor, y esta palabra, Dios mío, Señor, que añada bendición, Dios mío, a ella, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. También oramos, Dios, por las necesidades, Dios, Señor, para que usted se glorifique, Dios amado. Oramos por la hermana Brígida Hernández, Dios mío, Señor, por el hermano Montiel, Dios mío, por todas y cada una de las necesidades, Dios mío, aún de esta mañana que oramos, Señor, seguimos orando y clamando para que usted se glorifique de una manera especial, de una manera poderosa, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En esta preciosa tarde, quiero predicar bajo el tema los beneficios de la muerte y la resurrección y la exaltación de Cristo. Los beneficios de la muerte, de la resurrección y de la exaltación de Cristo. La verdad es que cada uno de nosotros estamos aquí porque Cristo murió y resucitó. Si no, usted y yo, de nada serviría que estuviéramos aquí, estuviéramos perdiendo el tiempo sin nosotros tener una esperanza de lo que el Señor ahora nos ofrece por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por eso es que el Señor nos enseña a nosotros
que por ese sacrificio usted y yo debemos de esforzarnos, debemos de enfocarnos, aleluya, en aquello que está por delante de nosotros, gloria al Señor, que es una salvación tan grande que Dios ha alcanzado o ha ganado para cada uno de nosotros. No cabe duda que la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos trajo tremendas bendiciones a cada uno de nosotros. Cristo no solamente murió por unos pocos, sino que murió por todo el mundo. Gloria al Señor. Pero como no todo el mundo quiere aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces los que van a recibir los beneficios son aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador de sus vidas. Uno de los beneficios de la muerte de Cristo es que nos dio acceso directo a la presencia de Dios. Con la muerte de Cristo, usted y yo tenemos entrada, tenemos acceso a la presencia del Señor. La palabra del Señor dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que se rompió el velo del templo de arriba hacia abajo, gloria al Señor, dándonos acceso a nosotros a la presencia de Dios. En el capítulo 27 del libro de Mateo, versículo 51, dice: Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra, y dice, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ese día hubieron milagros extraordinarios, no solamente porque Cristo había vencido a la muerte, gloria al Señor, y había alcanzado la salvación para cada uno de nosotros, sino que la Biblia dice que hubo temblor, gloria al Señor, y aún las rocas se rompieron, se abrieron, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios, aleluya, había muerto y había resucitado y se había levantado en victoria, gloria al Señor, para dar vida, gloria al Señor, a aquello que estaba muerto, gloria al Señor, pero que ahora, gloria al Señor, y al sacrificio que Cristo hizo, ahora tenemos vida y vida en abundancia para poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es beneficio. Así que el velo del templo impedía la entrada al lugar santísimo. En otras palabras, había un velo de punta a punta que nadie podía traspasar eso. El único que podía entrar allí era el sumo sacerdote, que se preparaba durante todo el año, gloria al Señor, para poder entrar, aleluya, al lugar santísimo. Pero a través de la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús, aleluya, en la cruz del Calvario, usted y yo podemos venir, aleluya, al acceso total de la presencia de Dios, gloria al Señor. Por eso es que la Biblia dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y la misericordia de Dios para alcanzar el oportuno socorro, gloria al Señor. Yo no sé si usted se puede gozar en esta tarde que tenemos acceso a la presencia de Dios, aleluya. La presencia de Dios no está oculta para ciertas personas. La presencia de Dios está para todos los creyentes que aman al Señor Jesucristo y anhelan su presencia. Así que el velo rasgado de arriba abajo simboliza que Cristo abrió el camino a la presencia de Dios. Amados hermanos, no hay cosa más preciosa que nosotros tengamos acceso directo a la presencia de Dios.
No hay cosa más maravillosa que nosotros mismos, sin que nadie esté intercediendo por nosotros, aleluya, podamos venir al Señor, aleluya, y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está todo mi ser, Dios mío, para que tú lo bendigas. Gloria al Señor. Esa es una bendición tremenda. Alabado sea el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento, gloria al Señor, Dios hablaba a los profetas hablaban con Dios, y el profeta le hablaba al pueblo. Hoy Dios nos está hablando directamente a nuestras vidas para que nosotros entendamos. Alabado sea Dios. Así que, ¿qué significaba esto? Significaba que por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él pudo anular el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola y clavándola en la cruz del Calvario. En otras palabras, la deuda que usted y yo teníamos con Dios, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. En otras palabras, toda aquella lista de los pecados que hicimos antes de convertirnos a Cristo, Cristo la quitó, aleluya, y la exhibió, gloria al Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre poderoso del Señor, quitándola de en medio, gloria al Señor, y declarándolos ahora, gloria al Señor, justos delante de la presencia del Señor. Ahora quiere decir que no tenemos deuda contra Dios, aleluya, en aquello que nosotros hicimos en el pasado. Ya Cristo pagó el precio, Él pagó. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Él lo pagó todo. Aleluya. Los versículos que leímos de Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, nos dan a conocer las razones por las cuales Jesús fue exaltado, como dice la Biblia, hasta los sumos. Nos ayudan a nosotros a comprender cuál es el significado y el propósito de la exaltación de Cristo y lo que eso, aleluya, y lo que Él es, aleluya, en esto que nosotros entendemos. Nos enseña una gran lección estos pasajes en cuanto a lo que nuestro Salvador hizo por nosotros en la cruz del Calvario. También nos enseña dónde se encuentra Jesús ahora y sobre quiénes reina nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 22, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, aleluya, autoridades y potestades. Así que todo está sujeto a Cristo, porque a Cristo se le dio toda autoridad. Él tiene toda la autoridad y por lo tanto todo principado, toda potestad. Todo hombre, todo tiene que estar sujeto a Cristo Jesús, porque Él es la máxima autoridad, gloria al Señor, porque así lo decretó el Dios del cielo, dándole el máximo poder y la máxima autoridad de todo lo que hay en este mundo y aún en los cielos. Así que la frase "haya pues en vosotros" es una frase de acción continua. O sea, todo el tiempo debemos de imitar el mismo sentir que tuvo también nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente tiene que tener el sentir de Cristo. Cristo tenía el sentir de obedecer a su Padre. Cristo tenía el sentir, aleluya, de amar a la gente.
Cristo tuvo el sentir, gloria al Señor, de ir a la cruz del Calvario para salvarnos a usted y a mí, gloria al Señor. Cristo tuvo el sentir de perdonar aún aquellos que lo habían, gloria al Señor, difamado. Cristo tuvo el sentir, gloria al Señor, de hacernos bien a usted y a mí, gloria al Señor. Así que Cristo tuvo el sentir de salvarnos, gloria al Señor, y de darnos vida eterna. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Así que Jesucristo, por ese sacrificio que Él hizo y por la exaltación que el Señor le dio a Él, dándole un nombre, gloria al Señor, que es sobre todo nombre, gloria al Señor, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que en aquel día toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con esa, aleluya, exaltación, Cristo recibió, aleluya, toda autoridad, todo poder, todo dominio. Así que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie más. Aleluya. Mire, Jesús, aún desde antes de nacer, ya se le había dado el nombre que iba a tener, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no fue una idea de José, no fue una idea de María. Esto fue lo que el ángel le dijo, gloria al Señor, a ella, cuando se le apareció el ángel para darle la noticia que ella iba a concebir y dar a luz un hijo, gloria al Señor, y que su nombre se llamaría Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Mire, es el único nombre que puede salvar a la humanidad de sus pecados. Es el único nombre que puede sanar a los enfermos. Es el único nombre que puede libertar al que está cautivo. Es el único nombre, aleluya, en quien se pueden echar fuera los demonios. Es el único nombre, gloria al Señor, el que se da, gloria al Señor, para que principados y potestades, gloria al Señor, se sometan a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el único nombre. Alabado sea el poderoso de Israel, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que hay que adorar ese nombre, hay que bendecir ese nombre, hay que exaltar ese nombre, hay que honrar ese nombre, hay que servir ese nombre. Aleluya. Mire, durante toda la historia de la raza humana han habido hombres importantes que sus nombres han resaltado, han tenido eco, aún después que han muerto, gloria al Señor. Hay mucha gente que es de renombre, gloria al Señor. Gente que son famosos, peloteros, gente que tiene dinero, mucha gente tiene unos nombres que han sido, gloria al Señor, por mucho, gloria al Señor, exaltados, pero no como el nombre de Jesús. Porque ellos no pudieron hacer nada por la humanidad, gloria al Señor. Pudieron hacer dinero, gloria al Señor Jesús. Pudieron quizás ser buenos peloteros, gloria al Señor. Quizás pudieron ser buenos artistas, gloria al Señor. Pudieron ser, qué sé yo, buenos maestros. Pero no pasó de ahí. Pero el Señor Jesucristo, aparte de tener un nombre que es sobre todo nombre, es el único que puede salvar a la humanidad que viene a Él.
Es el único nombre. Así que usted y yo conocemos lo que es, aleluya, una carta de poder, ¿verdad que sí? O un poder legal. Un poder legal es una carta que autoriza a otra persona para actuar en nombre de otra. En caso de alguna emergencia o aún al caso de muerte, gloria al Señor, con esa carta de poder puede hacer trámites legales para poder cambiar quizás las propiedades a nombre de otra persona, gloria al Señor. Pero el nombre que se le dio al Señor Jesucristo, nadie lo puede reemplazar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Es el único nombre, gloria al Señor. Y no hay otro nombre, alabado sea el nombre del Señor. Él es la única carta de poder que hay. Nadie lo puede reemplazar. Nadie puede decir que puede hacer las cosas que Cristo hizo. Solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el único que puede hacerlo. Así que, ¿cuáles son esos beneficios que el Señor nos ha otorgado a nosotros por medio de la muerte y la resurrección y la exaltación de Él? Número uno, a través del sacrificio de Cristo y su resurrección, Jesús nos salvó. ¿Nos salvó de qué? De nuestros pecados. Porque la Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque la Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que no importa lo que la persona haya hecho en el pasado, no importa cuántos pecados haya cometido en el pasado, con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, gloria al Señor, Él nos da la salvación, aleluya, invocando ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para recibir la salvación de nuestras almas. Aleluya. La palabra del Señor dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre, aleluya, de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, Joel 2:32. Así que desde el principio, aleluya, se podía mencionar, gloria al Señor, a ese nombre que tenía el poder para salvación del pueblo. Y en estos días que nosotros estamos viviendo, ese nombre todavía no ha perdido la eficacia. Todavía no ha perdido la esencia. Ese nombre todavía tiene el poder como el primer día que fue exaltado, gloria al Señor, o desde el primer día que nació, o desde antes que naciese, gloria al Señor. Ese nombre todavía, gloria al Señor, tiene el poder para salvar, para sanar, para restaurar, para dar vida, para exaltar a aquel que necesita. Alabado sea Dios. Así que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, encontramos que Pedro y Juan estaban ante el concilio tratando de explicar de cómo aquel hombre paralítico había sido sanado. Cuando ellos iban a la oración que había en el templo, gloria al Señor, y ustedes saben la historia que dice la palabra del Señor, que a la puerta de la hermosa, gloria al Señor, dice que ponían a un hombre, gloria al Señor, para que alguien le diera limosna,
para que alguien, gloria al Señor, extendiese su mano y le ayudara en su necesidad, gloria al Señor. Pero en una ocasión, Pedro y Juan, dice la Biblia, que iban a la hora novena, gloria al Señor, a orar al templo, gloria a Dios. Y aquel hombre extendió su mano, alabado sea Dios. Y aquellos mirándose que no andaban nada de dinero, dice que le dijeron a ese paralítico: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Aleluya. Así que levántate en el nombre de Jesús. Así que Pedro está tratando de explicar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 10 al 12. Dice Pedro y Juan, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, esa era la carta de presentación que los apóstoles hacía en aquellos momentos, gloria al Señor, cuando ellos eran acusados, gloria al Señor, de predicar, de alborotar al pueblo, aleluya, y de que aquel pueblo lo siguiera a ellos, y cuando ellos eran confrontados y eran, aleluya, hasta llevados presos, ellos se defendían, gloria al Señor. ¿Sabe cómo? Presentando a ese nombre que es sobre todo nombre, alabado sea el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. El diablo no le tiene miedo al nombre suyo ni al mío si no tenemos la presencia de Dios. Pero cuando escucha hablar el nombre de Jesús, el diablo tiembla, porque nadie puede resistir a ese nombre, alabado sea Jesús. Por eso es que cuando Jesús, gloria al Señor, llega a cierto lugar y la palabra del Señor dice que comenzó, aleluya, a expulsar a los espíritus que habían en un hombre, gloria al Señor Jesús, dice que le rogaban, gloria al Señor, que no los mandara a los abismos, que no los echara, gloria al Señor. Y le pidieron permiso al Señor, aleluya. Y la Biblia dice que aquellos malos espíritus se fueron a un poco de cerdos que estaban ahí, gloria al Señor. Pero como quiera que ellos se fueron, aleluya, y se ahogaron, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque no pudieron resistir el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia del Señor, aleluya, tenemos a un Dios poderoso, alabado sea el nombre de Dios. Tenemos a un Dios poderoso. Así que también Pablo relata cómo fue su conversión y de cómo Dios se le había aparecido en el camino, gloria al Señor, y lo había metido hasta la ciudad de Damasco, y Dios había enviado a un hombre, gloria al Señor, llamado Ananías, para que fuese, gloria al Señor, y pusiese las manos sobre de él, para que él recobrara nuevamente la vista. En el capítulo 22 del libro de los Hechos, versículo 16, relata el apóstol Pablo y dice: ahora pues, dice, ¿por qué te detienes? Estas fueron las palabras que él recibió. Y dice que le dijo: levántate
y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate, no te detengas, bautízate e invoca el nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amada iglesia, si nosotros queremos, aleluya, algo de parte del Señor, invoquemos ese nombre, alabado sea Dios. Si queremos, aleluya, la sanidad para nuestros cuerpos, invoquemos ese nombre, alabado sea el nombre de Dios. Si queremos, alabado sea Dios, libertad, necesitamos invocar ese nombre, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, alabado sea Dios. Cuando Jesús murió y resucitó y se le apareció a aquellos dos discípulos, Jesús les recordó a los dos sellos las cosas que estaban escritas de él. O sea, a veces a nosotros se nos olvida las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros por la palabra escrita. Pero después de caminar Jesús con ellos, después de conversar con ellos, y después que ellos le relataron todo lo que había acontecido de él mismo, gloria al Señor, la Biblia dice en Lucas capítulo 24, versículo 46, dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que, ¿en qué nombre se debe de predicar el evangelio del reino de los cielos? En el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Bueno, porque Él es el único nombre. No hay otro nombre, alabado sea el Señor. El evangelio no se puede predicar, gloria al Señor, en el nombre de Pablo, aunque fue tremendo apóstol, ni los otros, gloria al Señor. No se puede predicar en el nombre de Pedro, se puede predicar, aleluya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya, porque ese es el único nombre. Pedro no salvó a nadie, Pablo no salvó a nadie, Pablo no fue a la cruz, aleluya, Juan no fue al sepulcro, aleluya, para que lo crucificaran ahí. El único que fue es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Ahora, ¿qué más nos dio el Señor con su muerte? Mire, a través de la muerte de Cristo nos dio la sanidad. La Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por sus llagas hemos sido curados. Pero déjeme detenerme un poquito aquí, gloria al Señor. Esto no quiere decir que Dios nos va a sanar a la hora que usted le pide, a la hora que a usted le da la gana, y a mí, Dios lo va a hacer en el tiempo de Él. Y Dios lo va a hacer cuando Él quiera y va a sanar a quien quiera sanar.
Esto es por la pura misericordia de Dios. No es que nosotros lo merecemos, gloria al Señor. No es que nosotros lo hayamos ganado, gloria al Señor. Quien lo, aleluya, ganó en la cruz del Calvario para nosotros fue el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Él es el que decide cuándo nos va a sanar y cuándo, aleluya, nos va a restaurar nuestra salud. Aleluya. Así que Él ganó la sanidad de nuestros cuerpos. En Hechos capítulo 3, versículo 6 dice: más Pedro dijo, aleluya, aquel paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice, el verso 8, y saltando se puso en pie. Y anduvo y entró con ellos en el templo, aleluya, caminando, andando, saltando y alabando al Señor, porque había recibido la sanidad para su cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, qué glorioso es cuando Dios hace algo en nuestras vidas. Aleluya. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos apáticos, no podemos quedarnos sentados. Tenemos que levantarlo, gloria al Señor. Tenemos que saltar, tenemos que entrar a la casa del Señor para agradecer y alabar y bendecir el nombre de Dios. Por eso es que los apóstoles, su sermón fue centrado en la crucifixión y resurrección y el nombre de Jesús. Ese fue el sermón de los apóstoles. A diferencia de lo que a veces ahora se predica y ahora se enseña, gloria al Señor Jesús, se ha desenfocado, gloria a Dios, del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y quién es el que da la salvación y la sanidad, el nombre de Jesús. Se ha desenfocado, gloria a Dios, y se están enseñando cosas, gloria a Dios, que no exaltan el nombre del Señor Jesucristo y tampoco recuerda la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Lo que usted y yo necesitamos recordar es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, aleluya. Lo que necesitamos recordar es lo que usted era antes y yo era antes y lo que ahora somos en el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros, aleluya. No éramos nada, pero ahora somos, aleluya, criaturas lavadas con la sangre preciosa de Jesús. Aleluya. Así que cuando los apóstoles fueron encarcelados y amenazados, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Aleluya. Y los creyentes pidieron confianza y valor para no ser amedrentados. Mire, ¿sabe cuál fue la oración que ellos hicieron? En el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 29 y versículo 30. Mire, esto es importante que nosotros lo entendamos. No hay nadie, no hay diablo que pueda a nosotros, aleluya, atemorizarnos, sino pedirle al Señor que el Señor nos dé la fuerza, nos dé la valentía para nosotros continuar creyendo. Dice la palabra del Señor: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes
tu mano para que se hagan señales, aleluya, sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Yo creo que tenemos que estudiar más a menudo el libro de los Hechos para aprender, gloria al Señor, cuál debe de ser el mensaje que nosotros vamos a predicar. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Muchas veces se hacen cosas extrañas, aleluya, aquí en los altares. Lo que necesitamos preguntarle al Señor es qué es lo que vamos a predicar. Necesitamos predicar, gloria al Señor, de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios, y lo que Él tiene preparado para nosotros en aquel día. Alabado sea Dios. Aleluya. Así que cuando aquellos hombres, aleluya, estaban presos, privados de su libertad, la Biblia dice que el ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos, ellos siguieron predicando y dijeron, en el capítulo 5, versículo 28 del libro de los Hechos: no os mandamos, le dijeron los ancianos, los sacerdotes, no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Así que desde el principio el diablo ha querido taparle la boca al ser humano para que no crea en ese nombre. Mucho menos hable de ese nombre ni enseñe de ese nombre. Pero nosotros encontramos en la palabra del Señor que la respuesta de los discípulos fue que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque los hombres no pueden hacer nada por usted ni por mí, alabado sea el Señor. Y por lo tanto, el único que merece, gloria al Señor, la obediencia de nosotros, sus hijos, somos nosotros los creyentes, gloria al Señor. Y cuando nosotros obedecemos a ese nombre, gloria al Señor, Dios está con nosotros, gloria a Jesús. Él nos va a respaldar, Él nos va a cuidar, Él nos va a ayudar, gloria al Señor. Y Él estará con nosotros, gloria al Señor. Como poderoso gigante, Dios siempre ha guardado a sus hijos, gloria a Dios, y no los dejará huérfanos. Él estará con nosotros todo el tiempo. Y para ir concluyendo, Cristo, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nos dio la victoria sobre Satanás. Aleluya. Mire, y con esto no quiero decir de que usted lo ande tentando. Con esto no quiero decir de que usted se ande mofando, gloria al Señor. Porque el diablo no duerme y usted y yo dormimos. Y nos puede encontrar, gloria al Señor, descuidados. Pero el secreto está en que usted y yo nos mantengamos tomados de la mano de Jesús, aleluya, porque Él ya nos dio la victoria sobre Satanás, ya nos dio la victoria, gloria al Señor, sobre las tentaciones, ya nos dio la victoria sobre nuestras pruebas, gloria al Señor, porque la Biblia dice que pueden venir las pruebas, pero Él no los va a dar más de lo que nosotros podemos resistir, porque Él está con nosotros. Cuando estamos en pruebas, Jesús está ahí. Cuando estamos en lucha, Jesús está ahí. Cuando
cuando estamos en enfermedades, Él está ahí, no se ha ido. Gloria al Señor, está con nosotros. ¿Se acuerda aquella ocasión que Jesús habla y dice que mandó a 70 y los mandó de dos en dos? ¿Para qué? Para que fuesen, para que sanasen, para que libertasen y aún para que echasen fuera demonios. Y los 70 que fueron, que se fueron a diferentes lugares, y cuando vinieron ellos, venían gozosos. Así que la Biblia dice en Lucas 10:17, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora, no fue en el nombre de ellos. Jesús los mandó y les dio autoridad. Pero la autoridad viene de Cristo. Y los demonios, aleluya, la única manera que se sujeten tiene que ser cuando se proclama el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios, aleluya, porque Él es el nombre que tiene el poder, gloria al Señor, para sujetar y echar fuera a los demonios, gloria al Señor. Usted y yo somos instrumentos solamente, pero el que lo hace es el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Usted y yo oramos por los enfermos, pero el que los sana es el que está sentado, aleluya. Usted y yo oramos por los pecadores, pero quien los salva es el que está sentado allá en su trono. Él es el que hace las cosas. Aleluya. Así que cuando Jesús comisiona a estos, les dio autoridad para que ellos lo hicieran. Cuando Jesús comisionó a los apóstoles, les dio las señales que iban a seguir a los creyentes que creyesen en ese nombre. Y Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Así que aún los malos espíritus no se pueden resistir a ese nombre. Aleluya. Y el cuarto beneficio que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Es que nos dio acceso al Padre, aleluya, para que usted y yo pidiésemos en oración y recibiésemos de Dios lo que nosotros le pidamos si estamos en la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuándo Dios contesta? Cuando usted y yo estamos bajo la voluntad de Dios. Así que la Biblia dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Así que, todo lo que usted y yo le pidamos al Padre, tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Porque Él tiene el poder, el control para hacer las cosas que Él quiere hacer. Y Dios hace las cosas como Él quiere, no como usted y yo queremos. Porque a veces nosotros queremos cosas y queremos que Dios las haga al estilo microwave. Dios lo hace a su tiempo, lo hace a su manera. Y lo hace cuando usted quizás y yo menos lo esperamos.
Porque Dios es un Dios que nos sorprende a nosotros. Gloria al Señor. Por eso es que el pueblo del Señor debe de enfocarse, gloria al Señor, en Jesucristo, en ese nombre, gloria al Señor, que nos salvó a nosotros. Aleluya. Esa debe de ser nuestra enseñanza, nuestra predicación. Aleluya. Debe de ser cristocéntrico. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. No podemos inventar otras cosas. Tiene que ser lo que Cristo enseñó, lo que los apóstoles enseñaron. Esa debe de ser nuestra predicación, nuestra enseñanza, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si predicamos de Cristo, Cristo va a salvar, Cristo va a sanar, Cristo va a libertar, Cristo lo va a hacer. Alabado sea Dios. Pueden pasar los músicos. Jesús quiere que usted y yo, aleluya, nos enfoquemos en Él. Olvídese de las otras cosas que por ahí se rumoran, se enseñan y todas esas cosas. Concéntrese en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo dice y en lo que los apóstoles siguieron de Jesús. Así que la iglesia del Señor Jesús tiene que comenzar, aleluya, a recordar todo lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros. Muchas veces los enfocamos, gloria al Señor, solamente en los beneficios que Dios tiene para nuestras vidas. Pero Cristo tiene más que eso para nosotros. Cristo tiene, aleluya, salvación y vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Ese es el mensaje de Cristo. Y no podemos salirlos de ahí. Tenemos que predicar a un Cristo resucitado y que está sentado a la diestra de Dios. Cristo no está muerto. Cristo está vivo. Aleluya. Y como Él está vivo, el pueblo que le sirve debe de ser un pueblo vivo. Aleluya. Un pueblo, aleluya, que tenga avivamiento. Porque Cristo es un Cristo de avivamientos. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde usted está. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta preciosa tarde, Dios, venimos delante de su presencia para adorarle, bendecir y glorificar su nombre, Dios. Señor, he predicado, Dios mío, Señor, esta palabra sencilla, Dios mío, pero con todo mi corazón, Dios mío. Ahora pido al Espíritu Santo en esta tarde que se mueva de una manera especial en cada corazón, Dios. Y Señor, si hubiera alguien aquí, Dios, que no le conoce, Dios, que quizás por alguna razón se ha apartado, Dios, esta tarde sea la tarde, Dios mío, en que usted, Dios mío, vuelve a darle vida y vuelve a restaurar, Dios mío, Señor, aquello que se había, Dios mío, Señor, Padre, desviado. En el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, Dios mío, yo le pido al Espíritu Santo que comience a orar, comience a trabajar. Este es el tiempo del Espíritu Santo, aleluya. Iglesia, deje que el Espíritu Santo comience a ministrarle, aleluya, en su vida. Aun cuando usted es creyente ya, gloria al Señor, deje que el Espíritu Santo le ministre, deje que el Espíritu Santo le hable, deje que el Espíritu Santo en esta noche haga algo especial en su vida. Orando, yo quisiera pedirle.
pedirle que si hubiera alguien aquí que no conoce al Señor, o alguien que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador,